Atención a la grave acusación de Alejandro Albalá a Isapi por su madre biológica. El titular sería, vendió a su madre biológica o intentó vender a su madre biológica. Vamos a ver las imágenes, se han producido en el programa Fiesta de Emma García. Ha estado allí Alejandro Albalá, sabéis que Alejandro Albalá e Isapi pues no acabaron de las mejores formas. Y bueno, va a desvelar algo que vivió supuestamente con Isapi Isabel Pantoja y su madre biológica que es muy llamativo os tengo que adelantar algo hay una bronca fuerte con Alexia Rivas que niega esta información y después de ver esto quedaros porque hay más cosas que comentan en el plató se viene fuerte el vídeo si te gusta ya sabes que hay un botón de like otro de suscripción es totalmente gratuito y gracias comunidad por el apoyo diario os mando un beso enorme el like es importante para que el vídeo pues sea promocionado en YouTube lo vea más gente y ayudéis al canal Dale like. Lo pongo en pantalla. Grave acusación. Vende a su madre biológica. Y a Isabel Pantoja. Y cuando tú vas a Cantora, ¿cómo es la relación madre-hija? ¿Qué, qué, ¿Qué has vivido tú allí dentro? Depende del día. Es, es que también Isa ha hecho cosas que no tienen que ser. O sea, yo recuerdo, te va a poner en contexto, hay un... ¿Te acuerdas que Isabel Pantoja fue Ojo. a Viña del Mar? hace sí. Sí. Cuando le dieron bueno, la gaviota de... Pues Isabel, hija, se plantó allí a hacer una entrevista para buscar... O sea, era como un reportaje para buscar una foto que sea la madre, su madre biológica y ella. Claro, esto Isabel Pantoja se entera. Tú no sabes lo Vemos que se lió ahí. No no... para nada. Vais a ver ahora la bronca de Alexia Rivas, pero... Lo estáis entendiendo lo que plantea Alejandro Albalá. Yo os con la información, pero es que aquí se está diciendo que Isapi habría pedido mucho dinero para conseguir una foto para una revista y ahora veréis lo que relatan de Isapi, Isabel Pantoja y la madre biológica de Isapi juntas. Es decir, vendió a su madre biológica y a Isabel Pantoja, su madre adoptiva, a una revista. Lo que pasa es que no le salió. Escuchad. Eso, fue Eso no fue así para sí. nada. Es, Eso fue se fueron a hacer así. un reportaje y además Eso fue no no te digo así, cómo que fue, te digo, que yo cómo, es, fue, te digo que está, cómo fue. Sí, perfectamente. que Era yo su pareja, es, y yo me sabía me que, se iba. que su pareja También era su pareja y ahora la es tiras que, por todos los platos. Estaba tú, ¿o alexia, sea, que... en ese momento, no, te la he contado ya, información, ya a ti. ¿Tienes de documentar. que tienes pruebas Te voy a contar. Pues bueno, pues también no tienes pruebas de muchas cosas. No, pero yo era su pareja. Sí, tengo de todo. Que que ser su pareja no A ver, una cosa. Yo no estoy diciendo que Alejandro Albalá diga la verdad, ¿eh? yo os traigo la información, pero también lo que sí que os digo que es verdad es lo que acaba de decir, que Albalá ha traído pruebas, eh, podríamos decir, para confrontar las acusaciones de Isapí. Hemos visto un audio y ha enseñado un vídeo. Seguimos, se vienen más cosas. Pero me la ha contado a mí. Pero me la conto a mí en ese momento. ¿Para qué voy a engañar? Mira, Isabel, Isabel si niña fin, no quiere ver. saber nada de su madre biológica y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Pero si te dan si dinero querido, previamente, si claro que quieres madre, saber de ella. Eh, pues lo, pues hubiera, lo hubiera hecho. Y además es una chavala que puede tener dinero siempre que quiera porque siempre va a interesar porque es la hija de Isabel Pantoja. Pues ya está. En ese, pero más dinero en te dan, ese ¿no? reportaje, eh, concretamente. A ver, ese. Alexia, yo repito, yo no sé si es verdad, pero que no nos vendas la moto. Una foto de Isabel Pantoja, Isapí y su madre biológica, las tres juntas, eso es muchísimo dinero. A no vendas motos van con una revista muy conocida española para hacer un reportaje junto a su madre también creo que, que van a ver van a hacer como un reportaje en, en general qué es lo que pasa que cuando se enteran también de que está la madre biológica quieren parar ese reportaje y no se hace absolutamente nada si hubieran querido hacerlo lo hubieran hecho a ella y se, se le ha parado comenta. mil veces si lo de la sale biológica. Tu madre biológica sí, hay más dinero de por medio madre mía qué ¿Qué eso es así sí, pero, sí, pero pero ella no 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 ojo ahora Ojo ahora, ¿eh? hay un poco de tumulto, pero escuchad. Está sola. No, pero sí, ha hablado no, no, de ella también en, en algún plato de la vida. Lo de la madre Jabel... biológica es muy feo, porque a ella ese tema le duele mucho. No, no, no. Normal. ¿Y no, 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 pero nada. también se ha lucrado, de, no, también se ha lucrado de ello. ¿Cuándo se ha lucrado de ah, su madre biológica? Hay una revista ¿Cuándo? muy conocida, como tú dices, la del saludo, que el día que sale la madre, ella se planta. Que yo me acuerdo que le saqué hasta yo las fotos. Sáqueme unas fotos que voy a hacer una exclusiva hablando de mi madre biológica. ¿Pero qué y dijo? esas fotos. Pero qué dijo. Pues no lo sé, no me acuerdo. Pero búscala. Pero búscala, pero ¿Pero se ha lucrado, Alexia? Es que yo de verdad, yo no sé si nos tratan como tontos. Alejandro Albalá está diciendo, Isapi, que, que está muy bien que gane dinero, yo no digo nada, ¿eh? Yo digo que no nos traten como tontos. Porque Alejandro Albalá lo que ha dicho ha sido... Bueno, Alexia ha dicho, es que nunca se ha lucrado de su madre biológica, dice Alejandro Albalá. Sí se ha lucrado que yo le hice las fotos. Ah, ¿pero qué dijo? Que no, que no. Que se está hablando si ganó dinero, Alexia. Está muy bien que lo gane. Pero que no nos traten como tontos. De ellos, ¿no? Alejandro, parado. Alejandro, Alejandro es su es su, sabor, su vida, me parece es su perfecto, historia pero vida se ha me de de ella. Alejandro, Alejandro Albalá. Es que eh, en esos cinco años que estuviste con Isapí, que fuiste a Cantora, a, a, supongo, que a celebrar cosas, a, a estar allí, sí. ¿cómo definirías tú la relación madre-hija? ¿Tuviste una madre preocupada por su hija? Muy tirante siempre. Ojo. O todo era, se podría cortar, la tensión se podía cortar con ¿Por ambas partes? Sí, y sobre todo con toda la demás familia, el tío, lo, bueno, los tíos, la pareja de No tanto tío. con Isabel. Sí, pero aún así, entre Isabel y el tío siempre habían miradas. No sé si para que no hablara de más o para que no lo sé, pero entre Isabel se, entre madre, Isabel, madre y para que no hablara, además, en Pues no lo sé, para que no lo contara para igual Controlar cosas, para ¿no? controlar la situación. El tío era como el mocito feliz, siempre tenía que estar ahí en medio. Pero igual y es enterarse... también, que no, no, has, has no, Pero si yo estaba en una esquina, que no si yo no de me, me metía en nada, las ¿qué las me va a meter temas? yo entre madre e hija? ¿Qué tiene que ver esto? Pero yo tú yo, tú yo con estaba con pandemia, en una esquina. La situación es ¿Recuerdas alguna? Es que, bueno, mira, hay una. Bueno, si quieres contarlo, ¿eh? Hay una pelea, mira, si quieres te cuento una situación que vivimos. Eh... A ver, Alejandro, ahora la situación que nos va a contar. Isabel hace un deluxe en 2016, creo que es. Isabel hija, que me acuerdo perfectamente, iba vestida de blanco y azul, me acuerdo como si fuese ayer. Y como en esa familia nunca se cuenta nada, o nunca arreglan las cosas, es, yo hablo de ti, que pasa el tiempo y nos llamamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces me acuerdo como si fuese ayer llegamos con el coche a Cantora la parte de arriba no avisamos estaba nosotros entramos como si yo voy a casa de mi madre sacamos las cosas me acuerdo unas bolsas encima del, del techo del coche y Cantora tú sabes Luis que por la el salón la entrada está de la izquierda que, que entras directamente al salón tiene una entrada por la izquierda que entras directamente al salón pues abrimos esta puerta y ahí estaba pues amigas de Isabel estaba Agustín estaba Isabel y cuando nos ven ¿Qué? Bueno, situación desagradable. ¿Por parte de quién? ¿Quién, quién dice algo ahí? La madre. ¿Y la algo, ¿eh? madre, bueno, pues fue... Con... Yo os digo una cosa, esto sigue, ¿eh? pero... El día... Cuando llegue el día que Isabel Pantoja de Luz Verde, a la lluvia de demandas, va a haber gente que no se han Lo sacó todo lo que llevaba dentro. Por haber participado en... Porque Isabel... Eso una entrevista Isa. hablando de Isa hizo una entrevista hablando de toda la familia. Y bueno, pues Pero la entrevista que hizo A ver, os, os digo Isa... una cosa, ¿ves? es que Entiendo... es muy desagradable, son palabras que no te es que no te Pero, puedo decir. Pero estaba enfadada Había y la de madre todo. reaccionó. Y la madre de la reaccionó de, de cómo puedes venir aquí después de hace dos semanas haber hablado mal de todos nosotros en un plato de televisión bueno pues no le falta un poco de no sé ¿no? ¿no? Isabel Pantoja no ha hablado mal Isa no no ¿Sí? pero habla de la ah. familia de su familia a ver pero ya a ella a le duele una, su familia habría hablado entonces de una la madre, del tío, decir, pero de Isa... madre, tú estás, diciendo, hermano, tú estás claro, diciendo que Isa claro, se lucra de su familia, clara, claro. pero es que es lo mismo, tú estás aquí sentado por Isa y te estás lucrando de Isa Pantoja. Bueno, Pone que tiene que ver, pero yo vengo a hablar del, del tema como tú hablas del sí, mismo pero tema. ¿Sabes pero Isa la diferencia? Yo hablo de su familia, pero, de su familia, pero, de su pero su yo estuve casa, casa con de ella. Su madre. ¿Sabes la diferencia? Perfecto, pero que Tú hablas sin conocerlos y yo al menos los conozco. Yo hablo como periodista. Bueno, Alexia, tú hablas, bueno, como periodista hablas faltaría más, pero me refiero, tú hablas como el papel que te toca. Y esto es que yo lo siento mucho, pero no es solo extensible a, o sea, no es solo a Alexia Rivas es extensible a más colaboradores. Según les toca, según les dé. Eh, por lo menos Alejandro Albalá, que puedas estar de acuerdo o no con él, puedas decir miente o no miente, ha estado allí. O sea, o sea, pero no tiene nada que ver, pero yo al menos los conozco y hablo lo mismo que tú. Perfecto. Pues ya está. Bueno, yo pues no me, que no a Isa, pues no a me hables que, tú, que tú vienes también a saber Uno, de dónde como vienes. Como exmarido y otra cosa. Sabes de dónde vienes. No hace falta que te lo recuerde. Yo de dónde vengo, dímelo. Pues no hace falta recordar. Pero es que me gusta que seas valiente, no tires de piedra y escondas la mano. Dime de dónde vengo. Bien, ¿Sabes qué pasa? Que no tengo ninguna vergüenza de dónde vengo. No tampoco. No tengo ninguna. Yo pero dímelo, no seas cobarde. No, no, pero si tú lo sabes muy pues bien, dímelo. No, no, ¿dónde? ¿Sabes de dónde, ¿sabes si tú de tú dónde tú sabes vengo? casa, Vengo, puedo vengo, puedo de, pedir, de, pedir, vengo de la universidad. No, no, si estudios tienes, si Alexia nadie duda que se haya sacado su carrera y tal, hombre, yo creo que esto no es un secreto que Alexia está de colaboradora, ha participado en realities, tal, desde lo de Merlos. O sea, pero que esto es una realidad, no pasa nada. No, luego tienes que valer y luego pues a mí no me gusta mucho Alexia Rivas, pero yo entiendo que, que tendrá que valer, ¿no? Para mantener esa oportunidad que ha obtenido a través de lo de Merlos, las denuncias y todo esto. Arrayaz, que viene de lo de Merlos. Bien, me parece correcto. ¿Puedo ¿Puedo de Vengo de ahí, de la ¿Puedo pediros no, que, que, que acabéis? No, 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 Alejandra Álvara, no. No, no, si no, no, no. todos lo sabemos. No, vamos a ver. Una cosa es que Alexia salió donde salió efectivamente, durante el confinamiento, que no lo voy a volver a repetir. Es pues que no me diga ella, las cosas como no son. Ella opina de la gente sin conocerla. Yo al menos los conozco. Alejandra Álvara, escúchame, tú estás aquí porque estás hablando de tu vida y tienes todo el derecho. Pero vamos a dejar las cosas claras. Ella efectivamente salió en en el confinamiento, como salió, lo vimos, ella ya estaba trabajando. No está aquí porque salió en Bragas Hay, hay que decirlo y hay que dejarlo claro. A ver, pero ha tenido más oportunidades, no por salir en Bragas. Es que eso es una frase. Eso sí que es machismo lo que acaba de decir Emma García. No es por haber salido en Bragas. Es porque a partir de haber salido en esa imagen con Merlos, pues se produce una serie de denuncias, de demandas que luego se quitan a cambio de salir en reality. Tal. Eso es lo que se habló no porque la chava la salga en bragas, es que luego luego no, pero luego son ellos los que voy a dejar aquí el vídeo, os leo, os mando un beso enorme y un saludito.